Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profesor, buenos días. Bueno, Buenas buenas tardes ya. tardes ya, ¿verdad? Ya se fue rápido el día. Sí. Bien. Vamos a esperar tantito a sus compañeros, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Profesor, la presentación que usó la clase pasada, ¿cree que él me las pueda compartir? Las diapositivas. Sí. Ah, sí, se las pego. Se las pego en el Classroom. Gracias. De nada. Bien, chicos, permítanme, es que está tardando en compartir. O sea, ya debería de estar compartiendo la IFE del trabajo, pero no se me marca aquí, me rebota el permiso. ¿Ya les aparece o no? Ya. ¿Listo? Bien, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema respecto de la duración de las relaciones de trabajo. Y bueno, la sesión pasada básicamente vimos cuáles son los requisitos que deben de contener un contrato individual de trabajo. En este caso vamos a hablar acerca de la duración y después vienen las condiciones de trabajo y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como podrán darse cuenta, la Ley Federal del Trabajo es muy protectora de la parte obrera patronal y eso también tiene explicación y tiene que ver con lo siguiente. En realidad el derecho del trabajo surge bajo una premisa y una perspectiva de lo que hoy se considera como derecho social y también la cuestión de las prestaciones que esto incluye, ¿no? Como por ejemplo lo es el tema de los seguros, ¿no? El tema del derecho al IMSS, el derecho al ISSSTE o al ISSSTEP, etcétera. Se conoce como seguridad social, el tema de pensiones, aguinaldo, todo ese tipo de cuestiones se corresponden al derecho de seguridad social. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, dado el antecedente que dimos desde la primera clase, trata o ve a la parte trabajadora como aquel que simplemente es un individuo desprotegido. Y al ser un individuo desprotegido, y lo voy a poner entrecomillado, trata de protegerlo en la gran mayoría de la legislación que se va regulando dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en esta parte, bueno, ya vimos qué debe de contener este contrato, pero ahora vamos a ver qué va a pasar con el tiempo de duración. Y bueno, vamos a ver esta parte. Dice, las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá ser sujeto a prueba o capacitación inicial y de estas situaciones. Ahora, iremos por el primero. Dice, el señalamiento de obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es una obra determinada? Me imagino que han visto en estos momentos el proyecto del presidente de la creación de la refinería de Dos Bocas. ¿Han visto algo acerca de ello? Sí. Ok, ¿qué sucede en ese caso? Todos los trabajadores están siendo contratados por obra determinada. ¿Cuál es la obra? La refinería. Y su contrato terminará cuando se culmine el 100% de la construcción de esa obra. Ahora, en ese sentido, no quiere decir que se esté estipulando un tiempo. No hay tiempo. Simplemente es por obra. Lo que dure la obra. Hasta ese momento se dará por terminado el contrato. Siendo claro, me parece que este tipo de contratos en la actualidad ya son de manera formal un poco escasos, pero son muy normales, por ejemplo, de manera particular. ¿A qué me quiero referir con esto? Normalmente, en el rubro empresarial, lo que es la macroeconomía, este tipo de contratos como tal ya no se estilan. Quien logra dar este tipo de contratos bajo esta figura son del sistema gubernamental.
Pero ¿por qué decía que sí sucede de manera pequeña, en la micro, por llamarlo así, en la microempresa? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha contratado algún albañil, chicos? Ya sea para que les ponga mosaico en el baño o para poner un firme de cemento. ¿Alguien ha contratado o sus papás han contratado algún albañil? Yo no, profe. ¿Los demás o las demás? Sí, profe. Ok. ¿Qué sucede en estos casos, chicos? La verdad es que la mayoría de esas relaciones laborales son por obra determinada. Por ejemplo, si tú decides a lo mejor poner un mosaico en tu pared, ahora que están muy de moda poner en las paredes mosaicos, como tipo mármol o con figuras, etcétera, ¿qué pasa con el albañil? Te contrato únicamente para que me pongas el mosaico, o sea, una obra, ¿no? Pequeña, un trabajo determinado, y con eso, una vez que lo culmines, se acaba el trabajo. Entonces, son este tipo de contratos, obra determinada. Ahorita les puse el proyecto del presidente con Dos Bocas, porque es una obra gubernamental. Pero la macroeconomía o los grandes empresarios en realidad ya no contratan de esta manera. Dos, el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes, cuando hay tiempo determinado. Si te contrato durante un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, y aquí te establece 3 requisitos. Uno, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Dos, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, ¿de acuerdo? Cuando entran las sustituciones. Ah, es que el trabajador que es contratado de manera directa, ¿no?, y que es o pertenece a la empresa, se tuvo una lesión de trabajo. Entonces, necesitamos suplirlo, entra un segundo, y esos son de tiempo determinado. Y los que determine normalmente la ley. Pero bueno, en estos casos, ¿de acuerdo? Cuando la naturaleza lo exija, o cuando bien se esté estableciendo una sustitución, vas por tiempo indeterminado. Siendo sinceros, en este tipo de contratos, ya en la gran mayoría solamente son aquellos para sustituir personal. Es en la gran mayoría. Que sucede incluso, por ejemplo, en las escuelas, en las normales, ¿no? Por ejemplo, incluso en la propia SEP. Normalmente la SEP tiene un maestro de tiempo completo y contrata maestros sustitutos. Y estos maestros sustitutos van a entrar a dar clases cuando ese maestro permanente tenga algún tipo de accidente o tenga algún tipo de problema, es cuando él entra en acción. Fuera de eso, por ejemplo, las escuelas particulares no hay este tipo de contratos, ¿no? Aquí no hay ese tipo de situaciones. Pero normalmente, por ejemplo, con los maestros sucede mucho. O, por ejemplo, también cuando hablamos acerca de las fábricas textiles o de la industria en general, también tienen estos contratos de sustitución. Como la obra no se puede detener y hay plazos que hay que cumplir, sustituyen a las personas para poder darles trabajo a otras y también sin despedir a aquel que se está lesionando. El siguiente, las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinada. Entonces, aquí ya lo está determinando la ley. En el caso de los mineros, pueden ser por obra o por tiempo sus contratos. Por ahí alguien me habló. Hola, Aldo. Buena tarde. Sí, permítanme tantito. Dejo de compartir mi pantalla y le doy el tiempo al ingeniero Aldo, chicos, para que nos dé un aviso. Excelente, muchas gracias, maestro Lorenzo. Muy buenas tardes, gracias por la gentileza de regalarme 3 minutitos del tiempo de tu clase. Hola, Ana Paulina, Ángel, Eric, Fernanda, Tania. Lo hago con la intención de invitarlos a responder a la encuesta que se les envió el día de ayer en el transcurso del día. Es una encuesta a la que estamos obligados las instituciones de educación privada para preguntarles a nuestros alumnos acerca del modelo que se está implementando en ese momento. Como ustedes entenderán, producto de la COVID-19, tenemos un modelo totalmente virtualizado. Pues bien, les enviamos una encuesta con 3 breves preguntas, 2 son cerradas y la tercera es abierta. Al cierre de esta encuesta van a encontrar también 3 fuentes de información que les permitan profundizar acerca de cómo está el comportamiento de la enfermedad en el mundo y en nuestro país. Una es de Reuters, una es de Google y la otra es de CONACYT, que es la única plataforma abierta que tenemos en ese momento en nuestro país. Bien, pues la intención es que ustedes, conscientes del riesgo que implica
poder regresar a clases en un modelo de carácter híbrido, es decir, mitad presencial y mitad virtual, nos digan si estarían en disposición de hacerlo. Les pido, por favor, que sean muy, muy reflexivos, muy conscientes, porque finalmente, producto del consenso que salga, es cómo nosotros haremos los cambios en el mecanismo del modelo de enseñanza que estemos implementando. También hay algo que es cierto, no vamos, o sea, ganando una u otra de los consensos, una de las opciones, también estableceremos algunos cambios o algunas mejoras, ¿vale? No va a haber ningún comentario que esté echado en saco roto, pero vamos a atender también a la necesidad de la mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, solamente esa es la invitación, compañeros, Ángel, Ana, Eric, Fernanda, Tania y Maestro Lorenzo. Si conocen algún alumno que tenga algún tipo de dificultad para poder responder también a esta encuesta o no les llegó, por favor regálenos un correo electrónico a la Coordinación de Estudios a Distancia, CEDA@Universidad CEI México, para que podamos atenderlos y, bueno, puedan acceder a este instrumento que es sumamente valioso. Vamos a estar recogiendo el cierre de la encuesta el día martes a más tardar, ¿de acuerdo? Solamente es con esa intención que paso, maestro. Le agradezco muchísimo, me regale los minutos de su clase. Estamos atentos. Un fuerte abrazo. Si no hay dudas, sigo atento. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, chicos, hay que contestar la encuesta, y bueno, en cuanto la contesten, envíen sus respuestas para que la coordinación haga el concentrado y, bueno, obviamente de pronta atención a esta situación que, bueno, pues como ya incluso platicamos la sesión pasada y pusimos algunos ejemplos con el tema de la pandemia, y bueno, pues es una cuestión que todavía, por lo que se ve, no está a nivel global controlado, pero bueno, pues esperamos que ustedes hagan la respuesta de la encuesta, atendiendo también la cuestión de la Secretaría de Educación Pública que está requiriendo para la institución. Bien, muchísimas gracias. Entonces, continúo. Permítanme, vuelvo a compartir la pantalla. Permítanme. Y no sean malitos, confírmenme que ya otra vez se está proyectando, por favor. Ya, maestro. Ok, bien, entonces, en este sentido, como les iba diciendo, en este caso la ley es muy específica para esta relación laboral cuando se habla acerca de minería, a efectos de poder establecer este tipo de contratos. Ahora, últimamente, también es cierto, el tema de las minas con los trabajadores ha presentado nuevos paradigmas en los sistemas de contratación. Y esto es derivado del sistema de concesiones por medio del cual se establece la explotación de minas mexicanas. Para profundizar un poco en el tema, no quiero ser muy preciso, pero ustedes recordarán básicamente desde la época del Porfiriato y que durante todo el siglo XX todavía permaneció de esta manera, el sistema de explotación de minas se da a través de permisos del gobierno para empresas extranjeras. Y esto no cambió con la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, y tampoco cambió en el actual Tratado de Libre Comercio llamado T-MEC, esta nueva forma de generar libre mercado entre los tres países importantes que es Canadá, Estados Unidos y México. ¿Por qué les decía hace un momento que está generando paradigmas, por lo menos para el mundo del derecho en el sistema de contratación? Porque muchas de estas mineras están replicando modelos de contratación, sobre todo estadounidenses, que en México no son tan compatibles. Porque si bien es cierto existe el tema del tratado, tampoco quiere decir que la Ley Federal del Trabajo queda suspendida. Entonces, en este sentido, la regulación está un poco poniéndose en duda y yo creo que este apartado del artículo 38 va a sufrir modificaciones al menos el otro año, en 2022, porque vuelvo a repetir, ya hay nuevas disonancias jurídicas sobre este sistema de contratación, que es muy probable que llegue a existir reformas y cambios a la Ley Federal del Trabajo para no adecuarse al tratado, porque ojo también con lo que voy a decir. Normalmente se piensa que los países se adecúan a los tratados internacionales, pero eso en realidad es incorrecto, por lo menos desde la vista del derecho mexicano, no en el derecho internacional. Ahí es un tema complejo cómo está regulado. Pero en el caso del derecho mexicano se está imponiendo
la ley mexicana por encima de los tratados internacionales ante esta situación. Entonces, será muy interesante ver cómo viene la regulación el próximo año sobre este artículo en específico, en donde se pone en duda el tema del tipo de contratación para las empresas mineras o para los trabajadores mineros, que, vuelvo a repetir, están ocupando algunas figuras estadounidenses para contratar en México, y ahí viene la disonancia de cómo se van a estar contratando este tipo de puestos laborales. Fíjense, si vencido el término que se hubiese fijado subsiste en la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Esto era lo que ya les había comentado la sesión pasada. Si tú tienes un contrato y continúas trabajando y de alguna manera no te celebran un nuevo contrato, ese contrato se prorroga, continúa vigente hasta que te celebren uno nuevo, y si no, te tendrás que sujetar a esas condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque tan solo el simple hecho de que la relación laboral continúe, eso implica la prórroga de la materia contractual en materia del trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestro. ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, voy sobre el artículo 39, sobre las relaciones de tiempo indeterminado. Dice, en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, que son aproximadamente 6 meses, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que solicita. Ojo aquí, chicos, porque hoy en día también te pueden verificar si en realidad cumples con la experiencia, con los conocimientos para poder ejercer un trabajo. Entonces, esta es una de las cosas que cambió la reforma del año 2012, el tema de las contrataciones a prueba. Y este tipo de contrataciones a prueba se generó básicamente bajo la política de libre mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día, en el mundo comercial, no se trata de ocupar espacios, de dar trabajo por dar trabajo. Se trata de eficientar el trabajo, y en ese sentido, es por eso que las personas que se contratan se les tiene que someter o a prueba o incluso a evaluaciones, a efecto de que demuestren que en realidad saben lo que dicen saber en su solicitud laboral o en su currículum vitae. Entonces, es por eso que esas contrataciones se empiezan a generar bajo este esquema. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Aún y a pesar de que estés en periodo de prueba, o sea, que tengas un contrato de periodo de prueba, ese periodo de prueba te tienen que dar de alta en el IMSS por obligación del patrón. No importa que estés a prueba o no importa que no tengas un contrato mayor, de todas maneras te tiene que otorgar seguridad social por lo menos durante ese mes que estás a prueba. Y ahí vamos a encontrar algunas disonancias con lo que pasa en la realidad, ¿no? Por ejemplo, muchos patrones no dan de alta a sus trabajadores, pero la ley exige que sí se den de alta, aún y a pesar de que estén en periodo de prueba. Ahora, dice lo siguiente: ese periodo de prueba no puede exceder de los 180 días. Es decir, puedes estar de un mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses trabajando, pero más ya no se puede exceder. ¿Por qué? Porque entonces ya no estaríamos hablando de un periodo a prueba, ya estaríamos hablando de una contratación a tiempo determinado. Entonces, ojo con eso, ¿eh? El tema de las capacitaciones que viene en el artículo 39b, ya no lo voy a leer, pero les había dicho la sesión pasada. También, aún y a pesar de que estés en capacitación, el simple hecho de estar ante esta obliga al patrón a pagarte el salario convenido, que fue uno de los requisitos que habíamos estipulado en los requisitos del contrato. Entonces, aún y a pesar de que estés en capacitación, se te tiene que pagar salario. Y es importante. Los periodos de prueba y la capacitación inicial son improrrogables, ¿de acuerdo? Son improrrogables, pero forzosamente se requiere en esta situación que estén reglamentados. Y en este caso, para la reglamentación, por eso es que les decía que el patrón, ahí es el patrón quien tiene la obligación de mantener o de subir a los trabajadores a los derechos de seguridad social.
Dice, las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse en labores discontinuas, cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas en el carácter discontinuo. Por ejemplo, aquí viene esta parte. ¿Alguno de ustedes, chicos, tiene casa grande? ¿Ha ocupado jardineros u ocupa jardineros o personas de alguna manera que les hagan aseo? Dime, Fernanda, te escucho. Yo. ¿Usted? ¿Qué sí. ha ocupado? ¿Personas de limpieza o jardineros? ¿Qué ha ocupado? ¿O pintores también? Persona de limpieza, persona que le dé mantenimiento a la casa en general, ciertos arreglos. En general, okay. Digo, porque plomería, electricidad y jardinería. Ok, listo. ¿Qué pasa? Y aquí viene esta parte importante. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta situación de tiempo indeterminado? Es decir, yo contrato a alguien, pero no le digo cuánto tiempo va a estar trabajando para mí. Pero tampoco va a estar todos los días, porque las funciones que tiene que realizar no es de todos los días, a lo mejor es semanal. Por ejemplo, el tema de los jardineros. ¿Qué pasa con los jardineros? Normalmente van a los domicilios cada semana para dar mantenimiento a los jardines, pastos, albercas, si es que llegarán a tener, pero no van todos los días. Es únicamente con esa periodicidad, el mantenimiento solamente. Entonces, a eso se refiere en este caso la regulación de la Ley Federal del Trabajo. Referente a que los contratos indeterminados no necesariamente tienen que cumplir bajo un esquema de jornada laboral continua. Pueden, de alguna forma, darse de manera discontinua, es decir, prestándose el servicio, pero no con regularidad, sino a periodo determinado, a efectos de que se cumpla la relación laboral. Pero a eso se refiere con los contratos indeterminados. Pueden ser de tiempo completo o pueden ser discontinuos, es decir, que conforme vaya pasando o bajo cierta periodicidad se vayan ejercitando este tipo de trabajos. En el caso de las personas de limpieza, ahí puede variar, porque hay personas que contratan a personal de limpieza cada semana y hay personas que contratan a personal de limpieza de manera diaria. Entonces, o como si fuera una jornada laboral y normal, ¿no? Es decir, de 9 a 6 de la tarde y de lunes a sábado, mediodía, o de lunes a viernes. Va generándose esta situación de intervalos en donde, pues, obviamente están en la obligación de cumplir con el trabajo, así como también en el tiempo que se les está determinando para cumplir con el trabajo. Fíjense, los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar servicios por más de un año, ¿de acuerdo? En el caso de los contratos indeterminados, solo en los contratos indeterminados. En los contratos indeterminados no pueden ser mayores a un año, ¿de acuerdo? Y fíjense, la sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo. Esto pasa muy seguido y aquí seguramente a lo mejor a alguno de ustedes les ha pasado. ¿Qué sucede cuando una empresa cambia de razón social? Eso es como que muy dado en el caso de las empresas. ¿Por qué lo hacen? Simplemente lo hacen para llevar a cabo modificaciones a los regímenes fiscales. Entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando para Juan Pérez y Juan Pérez tiene una empresa que se llama Patito S.A.D.C.B. Ah, pero Patito S.A.D.C.B. ya empieza a presentar algunos problemas fiscales. Ok, la quito y nombro otra. Pero sigue siendo Juan Pérez el patrón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Esos cambios fiscales que va sufriendo la empresa no implican que tú como trabajador estás rompiendo con la relación laboral. Eso no quiere decir. Por el contrario, mientras se mantenga el patrón, aún y a pesar de que cambie de razón social, seguirás manteniendo la misma regulación y los mismos derechos que has obtenido con regularidad. Entonces, mucho ojo con eso porque también se estipula en la cuestión de los contratos indeterminados. Ahora, ¿en qué casos me pueden suspender del trabajo? Porque eso también puede pasar. ¿Se puede suspender la relación laboral? La respuesta es sí, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Y aquí viene lo que estábamos hablando la sesión pasada, incluso con lo que ahorita van a contestar con el tema del COVID-19 para la cuestión del regreso a clases. Pero bueno, esta es una cuestión escolar. Pero si estuvieras en un trabajo así,
se puede generar una suspensión. Vean, dice lo siguiente. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, fíjense, y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Uno, la enfermedad contagiosa del trabajador, es claro. Cuando alguien está enfermo y es contagioso, puede no solamente afectar a una persona que contagie, sino a todo el centro laboral. ¿De acuerdo? Dos, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya riesgo de trabajo. Accidente o enfermedad que no constituya riesgo de trabajo. Es decir, que te hayas enfermado por algo ajeno al lugar donde normalmente laboras. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá este la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. ¿De acuerdo? Entonces, pero en estos casos, chicos, si el trabajador se mete en problemas, lo pueden suspender temporalmente. Temporalmente, ojo con lo que dice el artículo. Suspensión temporal, no definitiva. El arresto del trabajador, que es básicamente prisión. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y las obligaciones asignadas con el artículo 31, que tiene que ver con el tema de cuando eres padre, ¿de acuerdo? Cuando eres padre, te pueden suspender del trabajo temporalmente. En este caso, no quiere decir que te van a dejar sin trabajo, pero a lo mejor si un día es el que te determinó el juez para poder convivir con tu menor y a lo mejor está entre semana, esos días podrás tener, normalmente se regula bajo faltas justificadas, pero a veces dicen, bueno, esto puede darse por cumplimientos, ¿no? O incluso esto puede darse bajo otro esquema, cuando debas también tengas problemas con el fisco, también ahí sí puede venir la suspensión temporal hasta que se arregle el problema. La designación de los trabajadores como representantes de órganos estatales, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ellos van a ocupar ciertos lugares importantes dentro de participación ciudadana para el tema laboral, como la Comisión Mínima de Salarios, la de participación de trabajadores en las utilidades de las empresas, porque recuerden que el tema de utilidades también se está muy vigilante de que los patrones pues den normalmente a los trabajadores lo que les corresponde, en base a la división de todo ese esquema de comisiones para que ellos puedan percibirlo, lo que se les llama utilidades. La falta de los documentos que exijan las leyes y necesarios para la prestación del servicio, también por eso te pueden suspender. La conclusión de la temporada en el caso de trabajadores contratados bajo esta modalidad, los trabajadores de temporada. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son esos? Los que contratan para Navidad o los que contratan simplemente para este periodo de vacaciones, ¿de acuerdo? Son temporadas nada más. En los de Navidad, ¿qué sucede? ¿Cuánto dura el trabajo? 15 días o 3 semanas, se termina el trabajo y hasta ahí se queda. Entonces, eso es muy importante, o sea, no por el hecho de que ya estés trabajando para alguien, quiere decir que ya te quedas sin trabajo, sino que simplemente por algunas cuestiones se te puede suspender. Ahora, ¿en qué casos, como tal, en qué casos se te puede dar la rescisión de la relación laboral o las rescisiones de contratos? ¿Se pueden dar rescisiones de contrato? La respuesta es sí, y también aquí vienen las causas, fíjense. Dice, el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación del trabajo por causa justificada, sin recurrir en responsabilidad justificada. Ahora, aquí viene esta parte. Dice, el artículo 47, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Ojo con eso, ¿eh? Sin responsabilidad para el patrón. O bien, ¿qué quiere decir? Lo que conocemos como despidos justificados, ¿de acuerdo? ¿Por qué justificados? Porque se incurrió en alguna de estas conductas. Uno, en el caso, fíjense, sin responsabilidad para el patrón. Fracción primera. Engañarlo, el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de las que carezca. Entonces, si el trabajador se ostenta como experto en un área y no cuenta con la documentación requerida, entonces ahí se puede rescindir el contrato. ¿Por qué? Porque me estás engañando o me estás tratando de engañar a mí como patrón. Me argumentas que sabes a lo mejor de mecánica, pero no tienes algún estudio previo sobre mecánica. O me dices que eres administrador de empresas, pero no tienes cuentas ni con título y cédula profesional para ostentarte como administrador de empresas. Entonces, ojo con eso, porque en esos casos, aunque ya hayas celebrado contrato, te pueden decir, ¿sabes qué? Lo cancelamos y queda sin efectos.
2, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, robos, ¿de acuerdo? En actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa, o establecimiento en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Salvo, ojo aquí con esto, ¿eh? Salvo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si existe provocación, el patrón no te puede rescindir del contrato. Si existe provocación. Pero, si no existe provocación y simplemente el trabajador le falta el respeto o genera actos que falten de probidad o honradez, ya sea para el patrón o para cualquiera de los administrativos o subdirectores o superiores, se puede rescindir el contrato laboral. Entonces, ojo con eso, porque eso también implica el modo y la forma en que se conduce un trabajador hacia con su patrón. Debe de tener cuidado en las formas. No puedes llegar y simplemente pues ofenderlo. ¿Por qué? Porque te pueden rescindir el contrato. Y es justificado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Todo bien, profe. Okay. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, algo muy importante en el tema de la provocación. Hay una figura jurídica también en la Ley Federal del Trabajo que se llama moving, que comúnmente las personas le llamaron acoso laboral. Comúnmente le llamaron acoso laboral. Pero es incorrecto decirle acoso laboral, lo correcto es decirle moving, que es básicamente cuando existen conductas en donde los superiores generan hostilidad o generan una presión exacerbada de lo que implica la relación laboral. Por ejemplo, ¿no? Yo soy, a lo mejor, para poner un ejemplo de cómo funciona esta figura y para poder, de alguna manera, el tema de la provocación. ¿Qué sucede? ¿Quiénes me habían comentado que aquí habían trabajado? Voy a dejar de compartir para tenerlo en una especie de charla. ¿Quiénes de ustedes me habían comentado que estaban trabajando o que habían trabajado en algún lugar? Creo que todos me habían dicho. Yo les pregunto, chicos, ¿en algún momento tuvieron diferencias con algún patrón, algún supervisor, algún director de la empresa en la cual ustedes estaban trabajando? ¿Alguna vez pasó esto? El que guste, lo que guste contestarme. ¿O nunca les ha pasado? En mi caso, no. Ok, Paulina, Fernanda, Ángel, Tania. A mí sí, profe. Ok, listo. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Normalmente, existe una especie como de lucha de egos, ¿no? De que yo soy tu patrón y tú eres el trabajador. Y como yo soy tu patrón, tú tienes que someterte a mí y tú tienes que soportar mi mal genio y tú tienes que soportar mis decisiones o malas decisiones. Y normalmente cuando hay estas disonancias entre un inferior y un superior, comúnmente el superior trata de generar acciones para hostigar al trabajador. Y esa figura o ese hostigamiento se conoce como moving, porque precisamente el hostigamiento también tiene una finalidad. La finalidad puede ser que el superior termine sometiendo al trabajador, pero por otro lado también puede ser que el superior trate de someter al trabajador para que el trabajador por sí mismo renuncie al puesto laboral. Entonces pueden darse esas dos situaciones. De todas maneras, ¿qué es importante? Que ustedes cuando estén en los centros de trabajo, porque esta figura de moving únicamente sucede cuando son o se está prestando un servicio para alguna empresa y son compañeros de trabajo, independientemente de las jerarquías, son compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes son víctimas de esta figura moving, hay que denunciarla ante la Junta de Conciliación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es importante hacerlo.
mucha gente se queda callada y dice, no, pues voy a aguantar, ¿no? Voy a aguantar lo que me trate, porque tengo necesidad o lo que sea. No se dejen, chicos, porque pueden denunciar ante la Junta y la Junta tendrá que requerir, en este caso, al superior para comprobar que es verdad. Si es que se comprueba y de alguna manera también te quieren correr, tú manifiestas, ¿sabes qué? El hecho de que me quieran rescindir del trabajo no es algo justificado, porque con anterioridad existió moving hacia mi persona, lo cual denuncié en su momento, y por lo tanto, lo que si tú me rescindes el contrato sería un despido injustificado. Y por lo tanto, tendría acceso a todas las prestaciones del despido injustificado. Entonces, mucho ojo con eso, porque también es muy dado que pueda darse entre superiores e inferiores. Y normalmente se da cuando los superiores tratan de darse ese lugar de superioridad y mantener al trabajador como alguien inferior a ellos. Pero eso se llama moving. Entonces, cuando habla aquí acerca de las faltas de respeto, vamos, del mínimo respeto que deben de tener las partes, sí hace el tema de la salvación. Es decir, te dice, salvo que media provocación. Porque en este apartado que tengo subrayado, si existe provocación, entonces estaríamos hablando de un despido injustificado. Pero si no existe esa provocación y no hay tampoco defensa propia, entonces sí hay un despido injustificado. Tres, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de eso se altera la disciplina del lugar en el que se desempeña el trabajo. Que eso normalmente pasa, ¿no? Nunca faltan aquellos compañeros laborales que les gusta como llevarse mucho, y no solamente llevarse mucho, ¿no? Sino que también al mismo tiempo provocar burlas o a lo mejor acciones que incomoden o que pongan de malas a otros compañeros de trabajo. Entonces, el hecho de que un patrón se percate de eso, de que hay un trabajador, vamos a llamarlo así, problemático, que le gusta estar molestando a sus compañeros, también le pueden dar el despido justificado. Se le rescinde el contrato laboral. Fíjense, cuatro, cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo, administrativo, alguno de los actos que se refiere a la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación laboral. En pocas palabras, chicos, eso quiere decir que se altere el orden, ahí no lo fracciona, pero viene también en el tema del Código Penal, que se atente incluso contra la vida del propio patrón, también ahí se puede justificar el despido. Quinto, ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás relacionados al objeto de trabajo, ¿no? Que eso también implica la obligación de los trabajadores en cuidar las herramientas de trabajo. No nada más pueden estar ocupándolas, tienen que cuidarlas porque de lo contrario, por ahí vendrá también la forma de poder despedir a alguien. Ocasionar al trabajador los perjuicios que habla la fracción anterior, que sean graves, siempre que sean graves, pero con la negligencia tal que exista un perjuicio. Séptima, comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable de la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Ojo con eso. Y aquí les voy a platicar algo que me pasó recientemente, sino cuando comencé un tema litigioso. Fíjense, esta era una fábrica en donde existían trabajadores, pero en esta fábrica existían una especie como de maquinaria en donde desgarraban telas. Normalmente cuando fabrican telas o las fábricas textiles, logran generar rollos de tela, ¿no? Es decir, la tela va envuelta. ¿Qué sucede en los casos en donde la tela pues sale defectuosa, ¿no? Pues estas telas lo que hacen es pasar por una máquina en donde se destruye la tela y logran formar, por llamarlo así, trapos cortos, ¿no? O lo logran fraccionar en trapos cortos. O incluso cuando pasan muchas ocasiones por esta máquina, llegan a producir, por ejemplo, estopa, ¿no? Es decir, todo el deshilado que se genera, se fabrica estopa. Pero ¿cómo funciona esta máquina? O ¿cómo funcionaba esta máquina? Para que se den una idea, funciona a través de rollos. Hagan de cuenta que son como especie de cilindros. Uno gira
hacia la derecha y el otro gira hacia el lado inverso, a la izquierda. Entonces, están encontrados en sus movimientos. ¿Qué sucede con estos rollos? Lo que pasa es que estos rollos tienen como puntas o clavos, por los cuales, con el movimiento giratorio de estos cilindros y la tela que va pasando, pues simplemente se va desgarrando o desgarra todo lo que encuentra a su paso. Y aquí les platico lo que sucedió en esta situación. Eran dos trabajadores que estaban en esta máquina donde se desgarra la tela para poder, ya sea fraccionarlo o para producir estopa. Y uno de ellos se le hizo fácil empujar o empezarse a llevar con su compañero empujones. El problema fue que en una ocasión la máquina estaba trabajando y en uno de los empujones simplemente el compañero que salió proyectado, o el trabajador que salió proyectado, se trató de detener de la orilla de la máquina. El problema es que no puso la mano en la orilla, sino puso la mano en la entrada o cerca de los rollos que desgarra, ¿no?, a través de esta máquina, y de manera violenta, uno de esos ganchos, ¿no?, que iban en los cilindros, logra clavarse en la mano de este trabajador y lo empieza a devorar, literalmente lo devora la máquina. Él, en la desesperación de ver el brazo, pues obviamente empieza a tirar hacia atrás, es una cuestión de segundos, y se le logra desprender el brazo. Pero él no provoca el accidente, quien lo provoca es el otro compañero que jugando lo empuja, ¿no?, con la máquina trabajando. ¿Qué fue lo que sucedió? Este trabajador se tuvo que llevar al hospital, perdió una extremidad, porque perdió el brazo completo, y el patrón tuvo que pensionarlo, ¿no? Pensionarlo por un riesgo de trabajo. ¿Pero qué pasó con el otro trabajador? El otro trabajador lo que trató de hacer fue de argumentar que él no tenía la culpa. Sin embargo, el trabajador que sufre la pérdida del brazo lo señala directamente, le dice: tú fuiste quien me lograste empujar para que yo a lo mejor me cayera o a lo mejor tuviera alguna reacción, pero yo no estaba jugando, ¿no? Entonces, el hecho de que tú me hayas empujado implica que perdimos el orden y perdimos las reglas por medio de las cuales estábamos trabajando. Entonces, el patrón, ante esta situación, lo despidió por esta fracción. Cuando tú tienes un despido justificado, no te pagan más que tu quincena. No hay derecho a vacaciones, no hay derecho a salarios de aguinaldo, no hay nada de eso, porque es un despido justificado. El trabajador está incurriendo en esa falta. Y la cuestión aquí es, se puso vulnerable la seguridad del centro de trabajo. Entonces, este trabajador que despide injustificadamente, se va ante la junta y demanda el despido injustificado, argumentando que no había lugar para que se le despidiera. Al final, en el desahogo de pruebas, el propio patrón ofrece al trabajador, ¿no?, como testigo, y el trabajador va ante la junta y manifiesta que por culpa de su pericia se puso en peligro, en este caso, la vida de él, como dijera su compañero, a tal grado que perdió el tema de la extremidad. Entonces, al final la sentencia salió absolutoria para el patrón, sí fue despido justificado para este personaje, pero eso no, ahí no acaba el problema. El problema fue con su compañero, porque el compañero, al perder la extremidad y obviamente al recibir el empujón de su compañero, decide asesorarse con un abogado, y lo que hizo fue denunciar a su compañero por tentativa de homicidio. ¿Por qué procedía la tentativa? Porque si él no hubiera tenido la reacción de poder empujarse hacia atrás, ¿no?, hubiera simplemente la máquina lo hubiera devorado completo, o sea, la máquina lo hubiera destrozado, todo el cuerpo lo hubiera destrozado. Y hasta donde yo me quedé en ese procedimiento, que fue por ahí del año 2013, más o menos, no, 2012, 12,
ya estaban en realidad muy cercanos a dictar sentencia, puesto que había muchos elementos por medio de los cuales se comprobaba que ahí, pues él literalmente sí empuja al compañero tal y como lo narra el que pierde la extremidad, y se configura el delito de tentativa de homicidio. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les han tocado compañeros burlones o muy llevados en sus centros de trabajo? ¿Chicos? Pues, yo creo que sí, burlones y odiosos, pero no, jamás ha pasado a mayores. Aparte de que no he estado en un área laboral como tan pesada. Ok. Bien. Ana Paulina, Eric, Tania y Ángel, ¿les ha pasado? Sí, también he tenido compañeros burlones y un poco pesados para llevarse. Pues bueno, de hecho, si alguno de ustedes llegara a tener, si es que están trabajando actualmente en algún centro de trabajo, y llegara a tener alguno de este tipo de problemas, pueden literalmente dirigir escritos. Comúnmente lo que hacen los trabajadores, y por eso se piensa que no hay como tal pues consecuencias para sus compañeros, háganlo constar por escrito. Redacten un escrito y preséntenlo en la oficialía de sus centros de trabajo o de sus directores, y que les sellen de recibido, porque con eso se comprueba como tal también que de alguna forma existen este tipo de condiciones para aquel que está haciendo las burlas, ¿no? Para aquel trabajador que está ejerciendo pues medidas que no son prudentes para sus compañeros de trabajo. Pero bueno, así les comento este asunto que sucedió hace ya casi 9 años, en donde pues sí hubo una persona que pierde un brazo por completo, pero no fue por su culpa, sino fue porque su compañero jugando, que bueno, desde mi punto de vista yo creo que eso no es un juego, lo empuja hacia la máquina y la máquina le devora el brazo, ¿no? Pero bueno, al final, como les decía, este muchacho, después de que termina el conflicto laboral, decide denunciar a su compañero por tentativa de homicidio. En fin, cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y diagonal acoso sexual contra cualquier persona en el lugar o en el lugar del establecimiento. Entonces, pues bueno, chicos, eso también es importante, y esto obedece también a los principios de lo que hoy conocemos como el derecho de integridad, como el derecho de el libre desarrollo psicosexual, porque también es un derecho, de que no tienes o no tiene nadie el derecho de hacerte sentir incómoda, de dirigirte palabras con sentido o de contenido sexual, nadie. Y el hecho de que tu compañero o compañera de trabajo lo ejerza sobre ti implica que también se lo puedes poner a disposición de tu patrón, y tu patrón tendrá que hacer las investigaciones correspondientes, porque si se comprueba que existe una figura de hostigamiento o acoso sexual entre compañeros o entre superior e inferior, puede despedir a esa persona de manera justificada. Por ahí alguien creo que me escribió. Dime, Fernanda. A mí me pasó hace como 2 años, yo apenas acababa de llegar a Puebla y entré a trabajar a X empresa, pero era de comida. Okay. Entonces ahí trabajaba, y eso ya me acordé porque nunca lo cuento, porque fue un tiempo muy, muy, muy corto. Nada más hago una pausa, Fer. Recuerda que cuando hacemos estos ejemplos, nunca nos cuentes ni el lugar de trabajo ni los nombres de las personas. Nada más habla X compañero y así, ¿de acuerdo? Te escucho, o te escuchamos, mejor dicho. Entonces trabajaba como hostess, y detrás de la parte de donde estaba mi lugar o mi área de trabajo, estaba cajas. Entonces había 2 turnos, y bueno, en la mañana era el turno de una compañera, y por la noche era un compañero. A mí me tocaba verlas porque me tocaba, entraba en la noche y ya salía, entraba en la mañana, en la tarde y salía en la noche. Y empezó a existir un acosamiento, o sea, empezó como juego y después se fue acoso, ¿no? Porque, bueno, como juego de él siempre indicó o marcó que había sido un juego.
así como entonces, extremadamente incómodos, o sea, extremadamente. O esos servicios como Uber de manera obligatoria. Entonces empezaron a existir cosas que incómodas y más porque me daba mucho miedo. Pues yo salía como a las 2 de la mañana de ahí. Entonces dije, un día, al trabajo de seguirme una cosa. Pues no llegó a tanto, pero lo que hice es investigar mi número de teléfono sin que yo se lo proporcionara. Ahí fue para mí totalmente. Y hablé con uno de los gerentes y me dijo, sí, no te preocupes, yo voy a hablar con él. Pasó, no vi nada, y el día de ahí existió un rostro que a mí me gustó más. Y dije, no, ya no me voy a presentar a laborar, ya no voy a estar haciendo nada. Realmente como este amigo y ya no, y ajá, no van a hacer nada. Entonces en aquel entonces mi pareja me lleva a que haga la denuncia y se lleva todo el tiempo. Cuando yo llevo y presento la denuncia ante el trabajo, me dice por qué no les había dicho nada, que por qué no se había comentado nada ni les había dicho nada. Es que yo comuniqué con tal persona. No me escucha y discúlpame, para mí tú podrás tener problemas en la empresa, pero te estoy más que segura que si a mí me pasa algo, ni tú, ni tu empresa, ni nada va a responder por mí. Y yo tengo que llegar a casa porque tengo un menor de edad, cuestión que tú no estás viendo. Nada más ves con que, pues, aquí es tu amigo, es tu cuate, y como que tu cuate a ti no te hace nada, le dije, pero pues yo, como por mi seguridad, él no tenía por qué tomar el número de teléfono. Si yo se lo diera, ¿de dónde sacó? ¿Por qué sacó? Entonces eso me da a entender que no solo tiene mi número de teléfono, también tiene acceso a más información mía. Cuestión que pone en peligro. Fue un proceso que hace unos meses volvieron a el documento que seguían sin localizarlo. Bueno, qué bueno que lo comentas, porque esa es una aclaración importante. El hecho de que exista acoso o hostigamiento sexual en el centro de trabajo no quiere decir que la persona que lo sufre pierde el derecho de denunciarlo ante el Ministerio Público. No quiere decir eso. Incluso, si tú lo denuncias ante la cuestión laboral y el trabajo a lo mejor lo despide, tú de todas maneras tienes el derecho de ir a denunciar al Ministerio Público. O sea, no por el hecho de que ya cumplió la empresa con lo que es el FED del trabajo, ya, o sea, resolvió el problema. No, si tú deseas, puedes ir al Ministerio Público precisamente para denunciar el hecho. Ahora, ¿por qué digo quien lo sufre? Porque en la actualidad ya lo sufren hombres y mujeres. Todavía con una proporcionalidad más... o con mayor proporcionalidad hacia el género femenino, pero en realidad hoy lo sufren tanto hombres como mujeres. De todas maneras, como les decía, si el patrón se percata de esto y dentro de sus investigaciones corresponde o corrobora que el sujeto está ejerciendo ese tipo de conductas, lo puede despedir justificadamente. Y la víctima que sufrió en este caso el delito, porque al final de cuentas es delito, puede ir a denunciarlo ante el Ministerio Público. Aunque para la cuestión de acoso sexual, también es importante decir lo siguiente, el código es muy específico. Tiene que existir, no con la insistencia se comprueba que hay acoso, eso también es importante. O sea, no por el hecho de que una persona sea insistente, quiere decir que hay acoso. Para que exista acoso, tiene que existir un contenido sexual, tanto en las conductas como en las palabras. Entonces, si esas conductas o esas palabras se comprueban en la conducta y en la palabra, o en cualquiera de las dos, entonces sí hay acoso. Porque a veces también me ha tocado que luego, una ocasión llegó un muchacho X, ¿no? Un hombre, a consulta, aquí en el despacho, y quería denunciar a su jefa jerárquica. Allí era mujer, la jefa jerárquica, la que estaba como siendo insistente con él, y él me decía, lo que pasa es que me está acosando, ¿no? Y bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿ha existido una plática de contenido sexual? No.
ella te ha manifestado alguna plática en doble sentido o de manera explícita en una cuestión sexual? No. Entonces, ¿a qué te refieres con que hay acoso? Bueno, lo que pasa es que ella está insistiendo en salir conmigo. Entonces, no hay acoso ahí. O sea, no hay un acoso como tal. Porque estos delitos, porque son delitos, tanto el hostigamiento como el delito de acoso, son delitos diferentes. Pero los dos tienen que ver con contenido sexual. Entonces, si no se comprueba ese contenido sexual de esa parte que en teoría está siendo como el presunto culpable, no se configura el delito. Entonces, ahí también vienen las cuestiones de las figuras. Y no porque lo diga yo, sino porque así está la ley. Se tiene que estipular precisamente que hay un contenido, ya sea en doble sentido o de manera explícita en materia sexual, para que se compruebe como tal el tema del delito. Entonces, en este caso, en el muchacho, yo lo que le dije es, pues ponle un alto, ¿no? Habla con ella, ponle un alto, y habla con un superior mayor. Y en el momento en que ella, a lo mejor, ya te diga algún contenido sexual, ¿no? Por ejemplo, puede ser un piropo, que en realidad un piropo es un contenido de doble sentido, o un comentario de doble sentido, pero con finalidad sexual, entonces ahí sí ya hay delito. Al final ya el muchacho nunca regresó, yo creo que nunca se dio esa situación, yo creo que su jefa dejó de insistir con él, pero ojo con eso también, tiene que haber un contenido como tal de esta naturaleza. En el caso tuyo, Fernanda, me imagino que sí sucedió, por lo que comentas, creo que a lo mejor este compañero sí llegó a comentar algo con esa finalidad sexual, y yo creo que sí se pudo haber configurado el tema del delito. Claro, sí, sí fue así, e incluso yo les comenté que si querían pruebas, pues las había, porque tanto la cámara de donde está el lobby o la caja, sabía cómo habían ciertas situaciones, ¿no? Y en el área de donde comíamos alimentos, fue donde a mí incómodo, le dije, paso tal así, y hubo un insinuamiento, un roce muy cercano que a mí me incomodó. Y estaban los mensajes donde yo demostraba que yo le reclamaba, oye, ¿por qué, de dónde conseguiste mi número? ¿Quién te dio mi número? ¿Por qué me estás escribiendo? ¿No? Y ella me dijo, no, pues es que yo quería, y pues sí, pues tú puedes querer mucho, pero a mí vale, eso no se hace. Entonces ahí ya habían muestras, no era como que, ay, es que me vio feo, ay, sí, me dijo que qué guapa, no, ya habían insinuado, o sea, habían comentarios, habían, y yo le dije, no, pues es que eso no ya está. Así viene, bueno, así se explica en audiencia, cuando vamos ante el juez penal y denunciamos estos delitos, ya había tocamientos. Lo hubieras denunciado, Fernanda, pero bueno. Tiene una demanda. ¿Mande? Sí, se llevó una demanda, sí tiene una denuncia. ¿Sí lo denunciaste? ¿Y qué pasó? Sí. ¿Le diste seguimiento? Ahí lo que pasó, bueno, ahí fue otra situación, porque ya después intervino mi pareja y a él le lo denunciaban por violencia. Entonces, porque saliendo del lugar, entra el sujeto y pues mi pareja sí le dice, oye, mi hijo de tú eres tal por cual. Y ahí hubo una como... Lo que pasa es que ahí hay dos delitos, porque si tu novio lo agredió, le pegó y le causó... No, nada más lo agredió verbalmente, así como le dijo, fulanita por tal, ni te atrevas porque donde te encuentre no la vas a tocar. O sea, entonces, no, bueno, ahí de todas maneras, ese tipo de cuestiones... Pues sí, porque es como amenaza. Ahí son amenazas y también es delito. Exacto. Entonces, pues bueno, pero bueno, qué bueno que lo denunciaste. Y bueno, pues ojalá lo hayan cesado, como están viendo aquí, justificadamente del trabajo. En fin, bueno, continúo. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días. Entonces, también es causa justificada de rescisión laboral. Si un trabajador falta a su centro de trabajo por más de 3 ocasiones, en un periodo menor o máximo de 30 días, también causa la rescisión del contrato. Entonces, ojo con eso también, ¿eh? Dice sin permiso del patrón o sin causa justificada, te pueden rescindir. Entonces, no falten a sus centros de trabajo. O justifiquen sus faltas. Si van a faltar,
justifiquen para que no les apliquen esta situación. Onceava, desobedecer al el trabajador, al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado, que eso también es importante. ¿Cómo podemos saber que hay un desacato a lo que diga el patrón? Hay un desacato a lo que diga el patrón porque lo que tú estás realizando está literalmente descrito en tu contrato del trabajo. Entonces, se puede tomar como desacato si el patrón te ordenó realizar una actividad que está dentro de tu contrato laboral y tú decides no hacerla, ahí se comprueba el desacato. Y por lo tanto te pueden dar también como baja de despido, bueno, es un despido justificado. Entonces, ahí muy importante con lo que yo les había dicho la sesión pasada, nunca acepten hacer acciones en su puesto laboral que no estén descritas en su contrato laboral, porque si te piden hacer algo en lo que no está en tu, algo que no está en tu contrato, tú sí puedes desobedecer la orden. ¿Y por qué la puedes desobedecer? Porque esa relación laboral o ese acto laboral no está en tu contrato de trabajo. Entonces, como no está, no estás obligado a hacerlo. Si lo haces es por voluntad, pero no estás obligado a hacerlo. Pero sobre lo que sí está en tu contrato, cuidado también al desacatarlo, porque entonces ahí sí se desobedece al patrón y puede venir la causa justificada de rescisión de contrato. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Ahorita precisamente con lo que estábamos viendo, ahorita con lo que la encuesta que ustedes van a realizar, si regresamos al modelo presencial, todos vamos a tener que andar con cubrebocas y va a haber gel antibacterial. Y aquel que decida no portarlo va a tener ahí una consecuencia. ¿Por qué? Porque obviamente todos dependemos de la seguridad, ¿no? El hecho de que respiremos en nuestras mascarillas o en las caretas, independientemente de que estemos o no vacunados, porque como ya hemos mencionado, ninguna vacuna hasta el día de hoy es 100% efectiva, o sea, todavía podemos contagiarnos aún a pesar de que ya tengamos la vacuna. Entonces, ojo con eso, también en los centros de trabajo va a ser exactamente igual, medidas preventivas o para evitar accidentes o enfermedades, sobre todo que esta es una enfermedad que entra por todos lados, ¿no? Básicamente vías respiratorias o por la vía ocular también puede llegar a entrar. Entonces, hay que tomar medidas siempre. Ahorita con el tema de la pandemia, yo creo que todos cuando van a algún lugar, ¿no? Yo este fin de semana que me fui a hacer unos laboratorios, desde que entras al establecimiento te ofrecen el gel, te sanitizan y bueno, ya es como entras al lugar y también la máscara tienes que tenerla puesta, y obviamente también los trabajadores de ese centro clínico X también están cubiertos incluso hasta de la cabeza. Me tocó ver ahí un personal que estaba hasta cubierto de la cabeza, cubierto con sus gogles, ¿no? Y las caretas o con el cubrebocas, guantes, ¿no? Tratando de evitar el contacto a gran escala y obviamente protegiéndose ellos, pero también protegiéndonos a nosotros, ¿no? De no tener una especie de contaminación en masa. Bueno, eso también es importante, ¿no? De que se adopten ese tipo de medidas. Puede ser incómodo, sí, pero yo creo que es mejor pasar cierta incomodidad tomando medidas de seguridad para evitar enfermarnos a estar enfermo con algún padecimiento complejo. Decía, concurrir el trabajador en sus labores en estado de embriaguez o de baja afluencia de algún narcótico o nervante. Eso también, chicos, ha cambiado y vean, eso también obedece la reforma de 2012. Anteriormente, únicamente se preveía la rescisión del contrato cuando las personas llegaban en estado de embriaguez, porque la gran mayoría de personas pues solamente consumía alcohol. Hoy en día se tuvo que reformar este artículo o esta fracción precisamente con la cuestión de los estados de los narcóticos y enervantes. No te puedes presentar a tu centro de trabajo bajo la influencia de algún narcótico o enervante porque te pueden rescindir el contrato también. Entonces, mucho ojo con esa situación en ese sentido. Por sentencia ejecutoriada que interponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación laboral, también te pueden, como tal, rescindir el contrato porque pues ya no estás en aptitud de presentarte ante
ante el centro de trabajo, y eso puede generar, pues, consecuencias también de la manera, vamos a decirlo así, de la manera jurídicamente hablando más correcta. En fin, pero bueno, vean todas las cuestiones que debe de cuidar el trabajador para que no lo despidan justificadamente. O sea, en realidad son bastantes cosas, ¿no? Son muchas cosas que se tienen que estar analizando para que para que no te rescindan el contrato. Ahora, viene el artículo 51. Rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. ¿De acuerdo? Aquí es cuando, obviamente, el patrón incumple con el trabajador. Ahí también se puede rescindir el contrato. Por ejemplo, aquí te dice, engañar el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar servicios el trabajador. Entonces, ojo con eso. Si tú entras a un lugar de trabajo en donde te prometen ganar un salario de 10 mil pesos mensuales, y que solamente tienes que ir 4 horas al día al trabajo, y si tú llegas al centro laboral y no te cumplen esas situaciones, si tú no rescindes el contrato, entonces estarás sujeto a las condiciones de esa relación laboral. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Aquí el trabajador puede rescindir el contrato sin consecuencia, sí, cuando el patrón te engaña. También el propio trabajador puede rescindir el contrato. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad, honradez o actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y acoso sexual, malos tratamientos o análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Entonces, ojo también con esto. No por el hecho de que seas trabajador tienes que soportar humillaciones de tu patrón. Porque si eso sucede, se puede rescindir el contrato laboral. Se puede rescindir, el trabajador lo rescinde. No son las únicas formas, ¿no? Violencia, amenazas, injurias y el hostigamiento o acoso sexual. También si tu patrón empieza a tener actitudes de naturaleza delictuosa, se rescinde el contrato. Y lo puedes ir a denunciar al Ministerio Público también. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior. Fuera del servicio también se puede rescindir la reducción laboral. Reducir el patrón, el salario del trabajador, que esta es una de las cosas que se puso a prueba con el tema de la pandemia. Porque muchos patrones empezaron a argumentar que no podían pagar los salarios completos y tenían que reducir el salario. ¿Por qué no se puede reducir el salario de un trabajador? Porque está en su contrato laboral. Y al estar en su contrato laboral, el patrón tiene que respetar ese salario, salvo, y aquí viene una salvedad, que exista convenio entre las partes de disminuir el salario. Y eso fue lo que sucedió ahorita con la pandemia. Seguramente a lo mejor ustedes lo llegaron a ver. Por obligación el patrón no puede reducir los salarios, pero ahorita con la pandemia, que ya duramos prácticamente todo el año pasado, y lo que llevamos de este año, que es medio año, muchos de las empresas hablaron con los trabajadores manifestándoles que no tenían liquidez, pero tampoco los querían despedir. Entonces, de manera consensuada y mediante convenio, se redujeron el salario. En esos casos, siempre y cuando exista convenio entre el trabajador y el patrón, sí se puede reducir el salario, en donde también se tiene que estipular cuánto tiempo vendrá la reducción. Pero de lo contrario, si no hay convenio, no se puede reducir el salario de un trabajador. Se tiene que pagar completo. Ahora les pregunto, chicos, ustedes que han estado o están trabajando ahorita durante la pandemia, ¿les pasó algo así, chicos? ¿Llegaron a un convenio para que les redujeran el salario? ¿O no? ¿O les pagaron completo? No, todo completo. ¿A ti te pagaron completo? Fernanda, Ana Paulina, Tania, Ángel. Como donde trabajaba en aquel entonces era una institución la cual estuvo cerrada, nos pagaron creo 3 quincenas y ya después sí nos tuvieron que liquidar porque pues los gimnasios estaban cerrados.
Ok, bien. Pero también fue consensuado, Fernanda. Sí, porque tenía mucho que acababa de entrar. Entonces, cuando empezó la pandemia, apenas así un día que estaban por darme mi contrato de 3 meses, primero de 1 mes, el de baja, el siguiente. Y pues ya. Entonces, obviamente, cuando pasó la pandemia, ya no pude firmar mi contrato. Y a pesar de que no tenía contrato, pues me pagaron 3 quincenas más y ya después me dieron mi liquidación. Pues vean esta situación. Entonces, vuelvo a repetir, salvo convenio, si no, no se puede reducir el salario. Pero esta pandemia puso a prueba muchas cosas, ¿eh? No se crean. También la propia Ley Federal del Trabajo se vio desafiada con la realidad, ¿no? Porque una cosa también es que la ley lo estipule y otra cosa es que pueda cumplirse en lo material. Algunas empresas decidieron cumplir hasta donde pudieron, pero otras ahorita que ya empezó la reapertura, ya están enfrentando problemas jurídicos, ¿no? Por despidos injustificados, rescisiones de contrato también de manera injustificada, todo eso porque, pues, obviamente aquí la ley no prevé el tema pandémico, simplemente es obligación del patrón pagar el salario. Entonces, pues bueno, veremos qué sucede dentro de un año, que es donde veremos las determinaciones mediante los laudos que se otorguen en esos juicios, ¿no? O en esos procedimientos. Te escucho, Ana Paulina. Bueno, aquí es más una pregunta, profe. Dígame. Hablando acerca de la pandemia y todo lo que... bajo mi mano. Toda la situación que ha pasado. Por ejemplo, mi mamá, a ella no hubo tal cual un convenio o un arreglo entre el patrón, simplemente como mamá es persona de alto riesgo, la suspendieron de sus labores, pero no le, solamente le dieron de sueldo hasta mayo del año pasado, pero aún no la han dado de baja en el Seguro Social. De hecho, argumentando que mi mamá tiene que tener sus 2 vacunas, para que de alguna manera regrese a trabajar, pero no sé si esté dentro de la ley, no lo creo así. Bueno, esa situación, qué bueno que la comentas. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la sesión pasada? Ahorita en el artículo que vimos sobre los despidos justificados patronales con el tema de las enfermedades. ¿Sí se acuerdan ahorita que lo vimos, chicos? Viene el tema de las vacunas. Si en el centro de trabajo se estipula la vacunación para regresar a los centros de trabajo y el trabajador no quiere someterse a las vacunas porque no cree en ellas, sí se puede dar un despido justificado. Es decir, como tal, no cumples con las medidas como trabajador para reincorporarte a las labores del lugar de trabajo. Entonces, esto ha tenido, y por ahí incluso tuve la oportunidad de ver una conferencia en donde precisamente se debatía ese postulado de aquellas personas que, por conciencia, no estaban obligadas o no querían tomarse la delicadeza de ir a vacunarse. El Estado no puede obligarte a ti a vacunarte. Ojo con lo que voy a decir. El Estado no puede obligarte a ti a vacunarte porque es una decisión personal. Pero los centros de trabajo sí pueden despedirte justificadamente si tú no te sometes al sistema de vacunación. ¿Por qué? Porque básicamente tú puedes ser el foco de infección para todos los que están en el centro de trabajo y puedes provocar enfermedad con todos los trabajadores. Entonces, vuelvo a repetir, aquí ya quedará a decisión de cada persona. Que lo obliguen a vacunarse no va a pasar, porque igual dice, yo no quiero vacunarme, te van a despedir, no importa, no me vacuno, pues no se vacuna. El Estado no lo va a obligar, pero el patrón sí puede decir, te rescindo el contrato, ¿por qué? Porque yo no voy a exponer a todo el personal con que llegue alguien que no se ha vacunado y que no tiene esas defensas para poder seguir laborando de manera, entre comillas, normal, ¿no? O cotidianamente normal. Entonces, en ese sentido, pues, vuelvo a repetir, ya quedará la discusión de cada quien, porque hay muchas personas actualmente que son bajo esta ideología antivacunas, ¿no? De que yo no me voy a vacunar, bueno, ahora lo he visto hasta con papás, ¿no? Que no quieren vacunar a sus hijos de nada.
es decisión de cada quien, no te van a obligar, pero sí los centros de trabajo con este tema de condiciones sí te pueden despedir si tú no decides ir a aplicarte el sistema de vacunación. Y eso sabía, profesor, que cuando son menores de edad lo cuentan como violencia infantil, dicho que es parte del bienestar del infante y él no tiene autoridad de... Los padres que no quieran vacunar a sus hijos pueden incurrir incluso en la suspensión temporal de la guardia y custodia. O incluso, patria potestad no es difícil perder la patria potestad, pero sí de la guardia y custodia. Precisamente porque tú mismo, que tú eres en teoría el papá que estás obligado a cuidar de los derechos del menor, lejos de cuidarlo, lo estás poniendo en riesgo, porque hay enfermedades como la viruela, que a pesar de que existe vacuna, si tú no se la pones, el día que le toque puede morir, ¿no? Porque dependerá de su sistema inmunológico. Si su sistema inmunológico es resistente, pues a lo mejor saldrá de la enfermedad. Pero si no es tan fuerte, puede morir en la adquisición de esa enfermedad, ¿no? El tema de la polio, por ejemplo, que ahí ven que la masa muscular se reduce. Entonces, a lo mejor sobrevive del polio, pero va a tener secuelas, cuando lo pudo haber simplemente evitado con un sistema de vacunación. Entonces, cambia mucho. Pero bueno, viene esta parte de que, vuelvo a repetir, el Estado no puede obligar a vacunarte, no te puede obligar, pero los patrones sí pueden rescindirte de la relación laboral si tú no decides regresar al centro de trabajo con las medidas necesarias, que en este caso implica el sistema de vacunación o el cuadro de vacunación pertinente. No sé si respondí tu pregunta, Ana Paulina. No, pero me aclaró otras cosas. Entonces, ¿cuál es la duda? Sí, no, lo que pasa es que a mi mamá no la han regresado a su trabajo, argumentando que mi mamá es una persona de riesgo. Ah, ok. No le han dado ningún sueldo más que sigue de alta en el Seguro Social. Ok. Aún a pesar de que esté bajo el esquema de persona en riesgo, es obligación del patrón pagarle su salario. Es obligación. En este caso entiendo que no ha regresado por ser persona, vamos a llamarla así, de vulnerabilidad. Me imagino que tu mamá ya tiene más de 60 años. Está del rango de los 55, 60 años. Ok, entonces en ese sentido, ¿qué sucede? El patrón tiene la obligación de pagarle todos los salarios. No le puede suspender el pago de salarios. Solo que sí, para poder reincorporarla, sí le va a exigir, en este caso, el sistema de vacunación, que sí se haya vacunado. Porque si no se vacuna, entonces ahí sí se puede dar el despido justificado. Ok, gracias, profe. Que quiero pensar que ya se vacunó. Ya, profe, pero falta la segunda dosis, la de AstraZeneca, okay, que no han llegado. ¿La de qué le dieron, AstraZeneca o Pfizer? AstraZeneca. Ok, 70% de efectividad de acuerdo a las estadísticas, ¿no? Entonces, pues, es un tema complejo, porque obviamente si te despiden justificadamente, tú lo que reclamarías ante la Junta de Conciliación serían los salarios que no percibiste durante este periodo de mayo hasta donde vamos, ¿no? A lo mejor, bueno, ya no se puede pelear el tema de que te regresen, ¿no? O a lo mejor sí, dependerá de muchas cosas, pero el hecho de que no la hayan despedido implica la obligación del patrón a seguir pagando el tema del salario, aunque no esté yendo al centro laboral. Sí, de hecho no la despidieron. Ellos argumentaron que la mandaban a descansar o a resguardarse mientras todo esto se solucionaba, pero de hecho no le han dado respuesta. Entonces, sí tengo esas dudas de ya tener proceder de manera legal. Así es. Pero es una situación aquí, pues compleja. Por eso les decía hace un momento que estaba exponiendo que veremos qué pasa con los conflictos laborales, porque mucha gente decidió demandar, ¿no? Pero precisamente porque la pandemia puso a prueba todo, ¿eh? O sea, incluso la propia justicia en materia laboral se puso a prueba. Porque por una parte la ley obliga al patrón a pagar, pero por otra parte el patrón no cuenta con los recursos para poder pagar. Y si es que viene esta situación de dualidad, en los juicios va a estar
diferentes dinámicas, porque el abogado del trabajador va a tratar de aumentar hasta donde se pueda el monto que la empresa tiene que pagarle al trabajador. Y por parte del abogado del patrón, lo que hará es declarar a la empresa en estado de insolvencia. Aunque la junta dé permiso de un embargo, cuando llegue no haya nada y por lo tanto no tengan con qué pagar. Se vuelven incobrables esas sentencias, esos laudos. Entonces, son estrategias distintas ahí de los abogados, pero bueno, para que se dé una idea, cómo se vislumbra un conflicto jurídico de esa naturaleza. Veremos qué sucede, porque seguramente van a surgir nuevos criterios de la Corte en tiempo posterior, pero va a estar muy interesante cómo lo van a resolver. En fin, ¿alguien más que tenga alguna duda? Fernanda, no sé si también tenías alguna duda o aclaré algún punto. Sí, maestro, todo bien. Listo. Bien, entonces regreso a la Ley Federal del Trabajo. Permítanme tantito. Ley Federal del Trabajo, listo. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. También, si no recibes dinero, pues, ¿qué pasa con el trabajador? Pues, también puede rescindir el contrato laboral. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón con sus herramientas útiles de trabajo. También, esto también puede pasar. El trabajador rescinde el contrato laboral. Ahora, ojo con esto, ¿eh? El hecho de que diga que el trabajador rescinde el contrato laboral no quiere decir que ya se termina la relación laboral, sino que en este caso de los trabajadores, cuando el patrón incurre en estas conductas, el trabajador puede demandar al patrón para rescindir el contrato, pero también para que le paguen todo lo que no le han pagado o todo lo que de alguna manera resulte violatorio de sus derechos o del incumplimiento de las obligaciones que se estipularon en el contrato. Entonces, todo eso se hace a la relación. Ahora, la terminación de la relación de trabajo. ¿Cómo se puede terminar una relación de trabajo sin juicio, ¿no? O sea, sin tener problemas posteriores. Uno, cuando hay mutuo consentimiento de las partes. Si las partes tienen mutuo consentimiento, se puede dar por terminada la relación laboral. Hacen un convenio. Solo que en esos casos, el convenio tiene que estar firmada por ambas partes, ¿de acuerdo? La muerte del trabajador también. La muerte del trabajador. Ahora, ojo con esto, porque también en algunos otros grupos me han preguntado esta situación. Si la relación del trabajo está terminada, porque el trabajador todavía continuaba trabajando para dicha empresa, la relación laboral termina. Pero, ¿qué sucede en el caso de cuando ya la relación del trabajador o cuando muere el trabajador, pero ya hay un juicio que se está llevando a cabo? Porque eso también pasa. Si es que lo despidieron injustificadamente y el trabajador muere, mucha gente piensa que ya ahí se queda ese juicio y es mentira. Ahí quien sale a reclamar los derechos pueden ser dos personas. Uno, la esposa, que jurídicamente esté bajo el régimen de sociedad conyugal, puede continuar con la tramitación del juicio y puede reclamar los derechos que el trabajador esté pidiendo o exigiendo o que haya ganado durante el juicio. Pero vuelvo a repetir, únicamente la esposa que jurídicamente esté bajo el régimen de sociedad conyugal. No aplican los concubinos, ¿eh? Si eres concubino, no puedes reclamar nada. Ojo con eso, ¿eh? O en su defecto, los hijos. El hijo que haya tramitado, en este caso, su juicio intestamentario y se le haya reconocido como albacea definitiva. Él, como albacea definitiva, también puede seguir peleando los derechos del papá o la mamá que haya fallecido y que esté en juicio o litigio por, a lo mejor, algún despido injustificado o algo que no le hayan querido pagar. Él puede reclamar esos derechos. ¿Por qué les hago la aclaración ahora en esta parte, ¿no? del contrato de sociedad conyugal? Porque con las reformas al término de seguridad social, hoy los concubinos pueden ser beneficiarios de los derechos de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que si no me he casado, pero a lo mejor mi concubino está trabajando para una empresa, él me puede asegurar a mí, bajo el régimen de concubinato.
Pero, ¿qué sucede cuando hay pleitos? Cuando se reclaman aguinaldos, utilidades y todo eso. Ahí ya no llega el concubinato. Ahí el concubinato no tiene esos efectos. Para poder reclamar derechos de seguridad social, forzosamente y únicamente tiene que ser la esposa que jurídicamente esté bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, hay todavía ciertas situaciones en donde hay una gran diferencia entre el concubinato y el matrimonio como tal. Porque el concubinato gana algunos derechos, pero no estos. Para reclamar esto sobre el trabajador, sí tienes que estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Y así es como llegas a reclamar. De lo contrario, no puedes reclamar nada. Entonces, para que lo tomen en cuenta ustedes, que aunque creo que ahora la juventud ya nadie quiere casarse, pero sí tomen en cuenta que hay algunos beneficios. Bueno, en realidad hay muchos beneficios todavía con el contrato, de matrimonio. Cosas que el concubinato no dará, no da ahorita y no te da, y no dará nunca. Entonces, tengan en clara esta situación de que sí, todavía como conviene, ¿no? Ante conflictos de esta naturaleza, conviene que lleguen a estar casados o casadas con su pareja o esposo. En fin. La terminación de la obra o vencimiento del término de inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. Si te contrataron por obra y se acaba la obra, ya se terminó la relación laboral, ya no hay más, ya se acabó. ¿De acuerdo? La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. La incapacidad puede darse por enfermedad o puede darse por un riesgo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo les decía hace un momento a ustedes, con ese trabajador que la máquina le arranca el brazo, se termina la relación laboral, pero obviamente, ¿qué sucede? Ante el riesgo y ante la situación de esta naturaleza que lo deja prácticamente con incapacidad, se puede pensionar el trabajador por riesgo de trabajo. Entonces, pueden darse varias figuras ahí, no nada más ya termina la relación y ya se acabó, no. Pueden darse todavía otras figuras en donde se puede tener algún tipo de beneficio. Y así básicamente es como se comprueba la terminación del contrato laboral. ¿Cómo ven, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentarios? Tania, Eric, Ángel, creo que hoy sí han andado muy callados ustedes. No, profe, por mi parte no, ninguna duda. ¿Ninguna? ¿Eric? No, profe, todo bien. Ángel. ¿Sí me escucha usted, compañera? ¿Lubire o Reyes Pérez? ¿Sí me escucha usted? No lo sé. Pero bueno, entonces viene esta parte de las terminaciones, chicos, de las relaciones laborales, y de alguna forma es como se pueden generar las mismas. Ahora, vuelvo a repetir, en el caso de las terminaciones por parte de los trabajadores, le deja a salvo los derechos de los trabajadores para poder ir a reclamar a la empresa en donde se estén prestando los servicios. Eso no cambia. En fin, las condiciones de trabajo, que también van a influir el tema de las condiciones de trabajo, a efectos de que exista ciertas posiciones, o bueno, actualmente ya la ley exige ciertos posicionamientos para las reglas de trabajo, las condiciones en que se van a estar generando. Fíjense, las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios o iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivo de origen étnico, nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o de estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en este fenómeno. Es decir, estas condiciones de trabajo tienen que estar adecuadas para los trabajadores. En ese sentido, el patrón tiene que sofisticar
que el centro de trabajo cumpla con ciertos estándares para que los trabajadores puedan acudir, sobre todo con medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, hablando de una trabajadora que está en embarazo, obviamente, pues, no la vas a poner a subir y bajar escaleras, ¿verdad? Porque puede ser un esfuerzo que la ponga en riesgo. No, debe de haber a lo mejor un lugar en donde ya voy a poder laborar, en donde no suba escaleras y tratar de resguardar su salud. Y bueno, vienen estas figuras que se permiten también para poder estar reguladas. Fíjense, los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente, que eso también es importante. Si de alguna manera tu patrón te pide que cumplas alguna otra situación que no está en tu contrato laboral, ¿se puede hacer? Sí. Pero el trabajador tiene el derecho de recibir esa compensación salarial. Es como, esto no me toca hacerlo, lo puedo hacer, pero necesito que me pagues más, ¿no? Por realizar esta actividad, porque esto no está en mi contrato. Y como no está en mi contrato, lo puedo hacer, pero tengo que recibir esa compensación. Ahora, dice, el trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o incurran en circunstancias económicas que la justifiquen. Entonces, ojo con eso. Cuando se refiere a la jornada excesiva, se está refiriendo a que es una jornada por más de 8 horas, que las horas excedentes no te las pagan como horas extras. Entonces, en esos casos también se puede reclamar. Y el patrón también lo puede hacer. También el patrón puede solicitar la modificación de las relaciones, de las condiciones de trabajo. Ahora, ¿qué son las condiciones de trabajo? Desde la jornada empieza. Esa es una de las condiciones. ¿De acuerdo? Fíjense. La jornada diurna, que es la nocturna, es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas de la mañana. Y la jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo en las jornadas de la diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Entonces, vean esta parte. Diurna, nocturna y mixta. Entonces, es la mañana, de 6 de la mañana a 20, a las 8 horas. La nocturna es de 8 a 6 de la mañana y la mixta que comprende estos dos periodos. Esa sí me gustaría que las anotaran, chicos. Es el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. La primera condición laboral. Ahora, ¿cuánto debe durar mi jornada? Lo está en el artículo 61. Tendrá un máximo de 8 horas, la diurna, 7 la nocturna y 7 las horas mixtas. 7 horas y media la hora mixta. Eso es lo máximo que puede durar. De ahí, si tú decides trabajar más, porque, por ejemplo, hay personas que les gusta trabajar más, todas las horas que se salen de este periodo te las tienen que pagar al doble. Entonces, al doble. Sobre esto es conforme tú vas a estar reclamando el pago de horas extras. Profe, ¿de eso lo va a subir o me dejaría...? Ahí está bien, perdón, no alcancé, no tan rápido. Cópienlo. Recuerden que estamos leyendo la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es gratis, está gratis en internet, no es no es un documento, este no es un documento de PDF, es la ley como tal. Entonces, si ustedes anotan solo los números y le ponen ahí máximo de jornada laboral, derecho a la jornada laboral, y ponen más o menos una síntesis, cuando estudien, abres la Ley Federal del Trabajo, que está gratis en internet, y ya te pones a estudiar los artículos. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí viene esa parte. Entonces, en esta duración máxima, si es diurna, 8 horas, si es nocturna, 7, y si es mixta, 7 horas y media. Pero todo lo que se exceda de eso, te lo tienen que pagar al doble. Es al doble. Y ojo con lo que voy a decir, porque esto no viene aquí. Pero bueno, sí viene en la ley, pero viene en otro articulado. Pero para no moverme de capítulo, lo siguiente.
si durante la semana tú trabajaste más de 9 horas extras, esas 9 horas, digo, más de 9 horas extras, entonces ya no te las pagan al doble, te las pagan al triple. Ojo con eso. Entonces, durante la semana puedes trabajar hasta 9 horas extras y te las pagan al doble. Si trabajas durante la semana más de 9 horas, entonces ya no te las deben de pagar al doble, te las tienen que pagar al triple. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe, gracias. Entonces, ojo también, ustedes, si es que trabajan más de las horas que está en su jornada, pues ya saben cómo cobrar o cómo exigir el cobro. Fíjense, durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las 8 horas tienes media hora para descansar, si es para la jornada diurna. Si es para la jornada nocturna, entonces dentro de las 7 horas tienes media hora para descansar. Y si es dentro de la mixta, dentro de las 7 horas y media tienes media hora para descansar. Que normalmente esas medias horas son los que les dan a ustedes como horas de comida. Normalmente. Pero deben de estar comprendidas dentro de esas horas. Porque también hay trabajos que te dan tu hora de comida o tus horas de comida, porque a veces les dan 2 horas, pero se las dan fuera del horario, o sea, fuera de las 8 horas. Y eso es incorrecto. La ley dice que tienes media hora, pero dentro de las 8 horas, no fuera de las 8 horas. Por ahí alguien que me alzó la mano. Yo, profe, una pregunta. Y ejemplo, ¿no? Tú llegas al trabajo y ves tu contrato y te dice, ¿no? Tienes, laboras 8 horas de tal a tal hora. Bueno, no dice la hora, no dice que de tal hora. Y tienes una hora de comida y ya son 9 horas, ¿no? Ahí total. ¿Cómo les puedes decir de manera muy educada que pues no es con, no va con lo que dice la ley? O sea, que está mal y que por eso literalmente no, le puedes decir en este caso al reclutador. Al reclutador, porque normalmente si es una empresa grande, no hablas con el patrón, hablas con el de recursos humanos, ¿no? Que normalmente las empresas tienen siempre ese departamento, recursos humanos, donde dan de alta a los trabajadores, firman contratos, dan bajas, ponen sanciones, amonestaciones, faltas administrativas, etc. Ellos cuando te llaman a la entrevista, te dicen el horario de trabajo. Entonces, tú puedes manifestarle, ¿sabes qué? Está de alguna manera contemplado dentro de la ley. Mira, sobre esto viene el artículo 64. Qué bueno que me lo dices, fíjate. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Si tú te quedas ahí, en el lugar, ¿de acuerdo? Ese término te lo tienen que computar también como dentro de la jornada laboral. Es el artículo 64, como tiempo efectivo de la jornada de trabajo, o sea, dentro de las 8 horas si es diurna, dentro de las 7 horas si es nocturna y dentro de las 7 horas y media si es mixta. Ya te lo está diciendo aquí el artículo 64. Si no puedes salir, ¿de acuerdo? Ahora, ojo aquí con lo que viene esta situación. Pero ojo con lo que dice, cuando no puedas salir del centro de trabajo, cuando no puedes salir del centro de trabajo, te lo cuentan dentro, ¿de acuerdo? Por eso es que ahí viene esta parte. Tienes derecho a esto, a descansos, pero si no puedes salir, te lo deben de contar dentro. Pero ¿qué sucede cuando, qué pasa con las empresas? Precisamente para no contar dentro de estas 8 horas o dentro de estas 7 horas o dentro de estas 7 horas y media, la cuestión de las comidas. Normalmente te dicen, te doy 2 horas, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que comúnmente pasa. ¿Por qué? Porque así el trabajador puede salir y entonces el patrón se libera de la obligación de cumplir, de tener ese tiempo dentro de la jornada laboral. Entonces, aquí el secreto está en que salgas o no salgas del centro, del lugar de trabajo.
Si no sales, el tiempo te lo deben de contar como tiempo de efectivo. Si sales, te lo van a contar fuera. No sé si respondí tu pregunta, Fernanda. No le entiendo. Como que no me queda claro. Sí. Si tú no sales del centro de trabajo, en ese descanso que tienes, ese tiempo te lo deben de contar dentro de las 8 horas. Pero, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas, para no contarte ese tiempo dentro de las 8 horas, o dentro de las 7 horas, o 7 horas y media, ¿qué te dicen? Te doy 2 horas y tienes que salir del centro de trabajo. Te obligan a salir del centro de trabajo. Muchos contratos así vienen. Las horas de comida serán fuera del lugar de trabajo. ¿Y por qué te lo estipulan? Porque con eso se rompe la obligación del patrón de incluirte tu hora de comida dentro de las 8 horas. Ok. Y así estás obligado a trabajar, bueno, a tener como total en tu trabajo 10 horas y 8 obligatorias de este... Serían 8 horas de trabajo y 2 este... y 2 de comida, por ejemplo. Pero como te obligan a salir del lugar de trabajo, esas no horas de comida no te las cuentan. Ok, ya entendí. Entonces, ahí viene esta parte. Por eso es que muchos les dan eso. O sea, literalmente te obligan a irte. Porque si tú te quedas, sabe el patrón que tiene que contarte esas horas dentro de la jornada laboral. Obviamente, ¿qué pasa con él? Dice, pues no me conviene. En los casos de siniestro o riesgo inminente que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Fíjense, siniestro o riesgo inminente de la vida del trabajador. ¿Y aquí habla sobre los riesgos de trabajo? Pero podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Ojo con eso, Que aquí ya habla acerca de las horas extras. O sea, ¿puedes tener horas extras? Sí. Te las pagan al doble, pero estas tienen un tope. Deben de ser menos de 9 horas o máximo 9 horas. Por eso son 3 horas por 3 veces a la semana, son 9 horas. ¿Se puede prorrogar tu jornada laboral? Sí, pero esas horas extras te las tienen que pagar al doble. ¿Qué sucede si tú excedes de esas 9 horas? Porque dices, no, yo quiero trabajar más, ¿no? Y excedes esas 9 horas a la semana, entonces de esas horas ya no te las pagan al doble, te las pagan al triple. Que aquí viene esta parte, fíjense. Las horas de trabajo extraordinario, o sea, las horas extras, se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas del jornada laboral, o sea, al doble. Sigue mi misma pregunta, ¿y qué es lo que tienes que hacer cuando ellos no cumplan con eso? O sea, ¿te vas directo a demandar o vas a la vía de recursos humanos? Sí, puedes intentar la vía administrativa, es decir, vas a ellos y les dicen, oigan, mi jornada laboral es de tal a tal hora, y yo me quedé de tal a tal hora. Este día me quedé 1 hora más. Al día siguiente me quedé 2 horas más. Y el miércoles me quedé 1 hora más. En total dieron 5 o 6 horas más de mi jornada laboral. Me tienen que pagar esas horas extras, conforme al artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, al doble. Si no lo quieren hacer, entonces, ¿qué sucede? Puedes reclamar ante la Junta. Ahora, ¿cómo compruebas que estás trabajando ese tiempo extraordinario? Con las tarjetas de entrada y salida. Por eso es que muchas empresas... ¿Mande? No todos tienen. No todas tienen, pero sí tienen videograbaciones. Y en las videograbaciones compruebas a qué horas entraste y a qué horas saliste. Entonces, sobre eso viene el pago de extraordinario de las horas extras. Y ahora los centros de trabajo ya se han ido modernizando. Ahora tienen tarjeta. Bueno, antes tenían tarjetas, ¿no? Donde entrabas hora de salida y hora de entrada. Ahora es con huellas digitales, ¿no? Y hay otros que llenan padrones. En los padrones simplemente tú tienes que poner la hora
y la firma a la hora que estás entrando y a la hora que estás saliendo. Y después viene la firma del coordinador o supervisor, según corresponda. Pero se tienen que contabilizar. Porque obviamente también, ¿qué pasa con las empresas? Si alguien llega tarde, por ejemplo, tu trabajo es a las 11 y tú llegas 11:10, 11:20 o 11:30, pues ¿qué sucede? Te van a tener que suspender del lugar de trabajo durante ese día. Ya el otro te presentarás, pero vienen estas partes. Fíjense, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas de la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda, o sea, al triple. Si trabajas más de 9 horas a la semana como tiempo extra, te pagan al triple esas horas. Si trabajas 9 horas o menos como tiempo extra durante una semana, te las deben de pagar al doble. Conforme al 67 y al 68 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo ven? ¿Alguno de ustedes ha quedado en sus trabajos a generar horas extras? ¿Chicos? No, yo no, papá. ¿No? ¿Eric? ¿Ana Paulina? Todo bien, profe. No, pregunté que si les ha pasado que han trabajado más de su jornada laboral, o sea, ¿les han pagado horas extras? Ah, perdón, profe, sí, sí, sí he trabajado y no me lo han pagado en horas extras. ¿En serio? Sí, profe, hace mucho tiempo trabajé en esos restaurantes de comida rápida y se da mucho que explotan demasiado a los jóvenes. Y te dicen, sí, quédate, pero te lo pagamos normal. O sea, no existe tanto ese tipo de regulaciones. O sea, de hecho, abusan de uno. En esos casos, ustedes pueden salirse de su lugar de trabajo. Si ya se acabó su jornada y hay que quedarse más, si no les quieren pagar horas extras al doble o al triple, se pueden salir del lugar de trabajo. Sin problema alguno. Sí, profe, pero bueno, como lo mencionaba en las clases anteriores, ¿no? Te venden esa idea de que te comprometas con la empresa, que te comprometas con el equipo, que todos somos un equipo. Y pues la verdad, cuando uno es más joven, es más ingenuo, es más comprometido con el trabajo y pues sí, no, te engañan, ¿no? Pues esas ideas de la sobreexplotación laboral tienen que ver con el sistema. Pero la Ley Federal del Trabajo, aunque no lo crean, la Ley Federal del Trabajo, así como está redactada, sí tiene un corte muy socialista. La cuestión es que quien oferta el trabajo no obedece esas reglas socialistas, sino obedece reglas del capitalismo. Y ahí viene el choque. Por eso es que muchos conflictos se van a la Junta de Conciliación y ahorita se van a ir a los juzgados laborales con la reforma. Y ya se resuelven ahí. Pero, pues bueno, es una lucha constante, ¿no? Es una lucha de clases constante entre patrón y trabajador. Aquí es esa lucha, patrón y trabajador. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Quién acredita más? Y al final gana el que mejor lo haga durante el juicio. Pero bueno, yo creo que dejo la sesión hasta aquí, chicos, y nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Sí, profe, una duda. Dígame. ¿Hasta el momento no ha cargado actividades para entrega, verdad? No, las cargo esta semana, ¿de acuerdo? Ok, pero sí, porque... Ya les subí documentos, no. Me imagino que ya los han estado leyendo, ¿no? Ajá, sí. ¿De acuerdo? Listo. Ok, gracias. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Buen día. La verdad que también funciona como la...